hello 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 good evening good evening can you hear me good evening good evening miss hello good evening good evening good evening welcome good evening good evening okay nice my goodness the last day today good evening good evening good evening nice so it's the last day so Como decimos um, todo inicio tiene su fin right so today is the last day okay the last day for this course and it's good okay so yesterday we mentioned that it's not but there are no bad news right there are good news okay there are good news because next week hopefully you will be good in the evening. next good evening welcome next monday right next monday um You will be in the next level. My goodness. Level two. <laughs> ok. So, let's see. Hoy sí han venido temprano todos. Ya vemos 20. Let's see. 23 participants Ok. Nice. Vamos a ver. Hoy sí tienen que encender la cámara. Algunos que. Este. Ni los conocemos, aunque sea el último día que pongan la cámara para ver cómo son. En todo el módulo no quisieron poner la cámara. No lo conocemos, o lo conocemos el nombre ahí, las letras ahí. Pero no le conocemos el rostro. Así que déjese mirar, por lo menos el último día diga usted: Mire, yo soy Fulano. <laughs> ok, so estuve con ustedes, pero nunca me vieron, pero aquí estoy. Ok, so nice, no, si es que hoy hasta diferentes los veo, no sé, hoy se peinaron, hoy se han bañado, no sé qué se han hecho ahora, pero se miran diferentes, solo por eso que nos vamos a tomar hasta una foto quizás ahora de, de despedida, de recuerdo, Luis Omar dice que está trabajando, ay Luis Omar, no, pero a Luis Omar si sí lo conocemos, sí se ¿Sí ha dejado mirar, de vez en cuando. Vamos a tomar la foto y lo vamos a tener que hacerlo dibujado, Luis Omar, porque no va a estar usted ahí en la foto. No, vamos a hacer así el fotomontaje. OK. Sí, de veras que hoy vienen con un brillo diferente. Bien peinado, bien bañado. Todo, todo el módulo así, como ya cuando ya acabando el día, ya así como sin energía ¿verdad? y hoy que el último día, sí. mentiras todos los días venimos con el deseo, right? That's good, that's good. Okay, so it is, it is the last day, so we are going to complete a little uh, exercise practice, okay? En más que quizá es hacer mucha práctica. Quisiera que habláramos. Bueno, que usted hable, right? Obviously, in English, no Spanish, right? Que uh, diga algo, que se despida ahí de los compañeros, right? No vaya a llorar, right? Aunque se vale llorar, pero digamos que no. Okay, so nice. Bien, ahí estamos ya, creo yo que la mayoría. So, in a few minutes, we are going to pass the attendance, okay? But let's see, let's start. So, let's see, Lucas Estuardo, tell us, please, what is today's date? Today day is Tuesday, 20, 2023, November of 2023. Ok, thank you, uh, Lucas Estuardo. Ok, so uh, look, eh, esto no está en el manual, quizás no es parte verdad, de, 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 de la clase, pero sí es importante que, que usted lo sepa. Ok, so when we have the dates in English, we have um, like in Spanish, right? En español hay diferentes tipos de números. Creo que ya hemos mencionado que están los números primos, los sobrinos, los quebrados, los enteros, ordinales, cardinales, right? So we have those numbers, right? In, in Spanish, and also we have it in English, okay? So in English, we have um, ordinal numbers, we have cardinal numbers, okay? So cuando yo estoy dando fechas, como ahora, usted, Lucas, ahí me dice: hoy es jueves 23 de noviembre de tal año, ¿right? Le voy a compartir en el grupo. Quiero ver dónde está nuestro grupo. 8, eh, 9. So, um, yesterday se compartió ahí una lista de verbos, ¿verdad? Espero que los haya visto por ahí, ¿verdad? Por lo menos no sé por qué sale oscura la imagen pero bueno así me la da aquí está este teléfono no sé por qué so pero creo que sí logran mirar okay so this is not part of the book it's not part of the uh, platform there pero es conocimiento general como decimos verdad cultura general usted que está aprendiendo el idioma inglés tiene que saber y poco a poco va a ir a, obviamente ampliando su conocimiento. Okay. So it's not the same ordinal numbers and cardinal numbers, right? No es lo mismo. So, um, for example, cardinal numbers son los que ya tenemos. Viene usted y empieza a contar. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. So, 20 manzanas, dice usted, okay. 20 uh, kids, okay? Two students, three tables, right? Son los números normales que yo cuento, ok? But, when we are giving ad, uh, dates, fechas, right? We are going to use the ordinal numbers, ok? We are going to use the ordinal numbers. ¿Cuáles son los ordinal numbers? <coughs> los que ocupamos en español. Usted dice primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, right? Así dice usted. Dice usted, él vino en primer lugar, él ganó el segundo lugar, eh, mi hijo va a tercer grado, ¿verdad? No dice usted, mi hijo va a tres grados o mi, um, él ganó el uno lugar, no, ¿verdad? No decimos así, right So, that is the, the ordinal numbers, okay So, cuando usted me diga la fecha, yo no sé si alguna vez usted ha ido a alguna clase presencial, y el maestro pone la fecha. No sé si alguno se ha fijado que ponen un, una letra. Por ejemplo, uh, 21st. Ok. Si ahora fuera 21, es 21st. Ok. Yo digo, Today is Monday, uh, November the 21st. 21 de noviembre. Ok. Y usted me ve esa ST. Ve esa ST. -S ok. So that means. First, ok. Es prácticamente la terminación, la ST, mire, las últimas dos letras de first, que sería como primero, right? Si hoy fuera 22, usted me tendría que decir: Today is um, Thursday, November 22nd. Ok, 22nd. Yo le entiendo. Y todo el módulo usted me vino diciendo: 22, 22. Está bien, o sea, yo no le digo que esté malo porque usted está aprendiendo. Está bien, pero la forma correcta es twenty second, ¿ok? Y esa nd, nd, es la terminación de la palabra second, ¿ok? Ahora, el 23. yo entiendo que usted me diga twenty three, pero no está correcto, ¿ok? So, the, the, the correct day will be twenty... Ok, today is November, uh, Thursday, November the 23rd. Y esa RD, esa RD, viene de la terminación third. Ok, cuando yo uso fechas digo los ordinal numbers. Mañana, tomorrow is the 24th. Ok, so the 24th. Aquí, um, ya eh, es como que yo diga 14, pero yo vengo y le agrego una th al final. Ahí lo puede mirar usted en la, en la imagen que yo le mandé. Ok, ahí está, mire. 14 Todo Todos estos, si usted mira, desde el, desde, el, desde el 4 hacia allá, todos terminan con th. No sé si le ya se fijó en esa parte. ¿Ok? Quiere decir que solo va a haber cambio en el 21, 22, 23. En 1, 2, 3, right? First, second, and third. De ahí, desde el 4 para allá, todos son con terminación TH. 25th, 26th, 27th, 28th, 29th. So, todos llevan TH at the end. Porque vean la terminación de los ordinal numbers del 4 para allá. Todos terminan con TH. Ahora, si en este mes hubiera 31, no sé si hay en este mes 31 días, pero hay meses que sí, right. So, usted me quiere decir, mire, hoy es 31 de X mes, right? No sé qué mes tiene 31, right? So, that will be 31st. Okay. So that will be ST. Espérenme, aquí se me hizo el chat. be ST. ¿ok? ST, 31st. Y hasta ahí va, porque ya no hay 32 días en el calendario, está 31st, ¿ok? Quiere decir que del 4 al 30, usted le va a poner TH. Solo va a ser el cambio cuando sea el 1, el 2, y el 3. 21, 22, 23 y 31. Ahora, si usted está haciendo una premiación y está diciendo, este vino en el décimo lugar, décimo primero, décimo tercero, esos números casi no los ocupamos en español, pero existen, ¿verdad? Right? Usted dice, este vino en décimo cuarto lugar, es decir, fue el 14, ¿verdad? Right? Décimo cuarto. So, ahí ocupa usted ordinal numbers, ¿ok? He was the 14 Ok, la pronunciación es diferente. Mire, si yo digo número uh, 14, por decir algo, right? So yo digo número 14, mire, 14, así ve, 14. Ese es el cardinal number. Pero yo para decir 14, mire la terminación, suena la th, right? Ese sería el décimo cuarto. Ok, so as I told you. Esto no es del módulo, esto es cultura general, porque en algún momento usted va a ver eso. Y va a decir, veste, ¿por qué dice que ahora es 23 ¿Qué es eso? Y es 23, 23. No, en las fechas se ocupan los ordinal numbers, ¿ok? Ordinal numbers. Ahora es primero de noviembre o oh, november the first. Yo le entiendo cuando usted me dice november one. Pues, sí le entiendo porque yo hablo español, ¿right? Pero gramaticalmente está incorrecto. ¿Ok? Alguien que no habla español va a decir: Best. November 1. No, se so dice November 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th. ¿Ok? La TH tiene que sonar. ¿Ok? Y ahí hasta que llegue al 31, right? 31st. Y. Las letras que se abre bien son las dos letras con las que termina el número que estoy mencionando, ¿ok? So, as I told you, no, tal vez no se va a acordar de todo, pero por lo menos que haga la, la, la referencia, ¿verdad? Usted en su mente en algún momento va a decir, sí, me acuerdo que en algún momento me explicaron eso, ¿right? Que hay diferentes... Eh, new numbers, right? Like in Spanish. So there are different type of numbers, okay? Nice. So, um, what else? As, I, as we mentioned, creo que con ustedes mencionamos eso de uh, typical phrases, right? Frases que son muy de ellos. Usted tiene que slam, así le llaman ellos, slam. El slam es como el, nosotros decir el caliche, right? O sea, un, un vocabulario que solo alguien del de Salvador puede entender. No sé, alguna palabra, algo que sea bien nuestro, que usted no lo, no, alguien que no hable español o alguien que no sepa de nuestra cultura, no lo va a entender. ¿Verdad? Por ejemplo, volado, palabras como esas que nosotros decimos, mira, pásame ese volado. Right? So, ellos no van, le van a decir volado, es un objeto, una cosa, un thing, un algo, right? pero volado. So, we understand because we are Salvadorians. okay? But, but it's not common, right? Lo mismo, ellos tienen unas palabras, unas frases que nosotros nos quedamos y que dijo, porque son slam, vocabulary que solo ellos dominan, que ellos. Saben a lo que se están refiriendo, ¿OK? So eso usted estudie, vea, busque. Usted, por ejemplo, ve alguna serie, alguna película, algo. Si so, usted va a escuchar ahí slam or idioms, phrases that are just for them, y usted se queda y lo quiere traducir, y si usted lo traduce, este, no, no, no tiene sentido, ¿OK? No tiene sentido. But as I told you, um, that is extra information, right? Extra information. So, let's see. Vea, vamos al tema que tenemos que finalizar ahora, right? Present continuous. Vamos a ver. Volunteers. Hoy no voy a escoger. Hoy quiero que usted participe. What uh, did you or do you remember for the present continuous? ¿De qué se acuerda? ¿Qué hemos dicho? Ayer y antier. Vamos a ver, no tenga pena, ya es el último día. Hable, trate, intente, démosle. Ok, let's see. Uh, Mellon. Melan, uh -huh. go ahead, tell us. Eh, que para el presente continuo eh, se le agrega ing a los verbos, pero no a todos, sino que hay diferentes reglas. Ayer estábamos hablando sobre ocho reglas. Eh, que son necesarias para poder realizar eh, la conjugación del presente continuo. Okay, good, Solema, very nice. Yeah, the present continuous, it's the famous ing form. Es el tiempo gramatical que se reconoce como el ing, right? Ahí vamos bien. So, present continuous, it's the tense that we are going to use when we are saying something that is happening at the right moment, right? Usted me dice, mire, eh, eh, aquí ahorita, mire, estoy trabajando, mire aquí, ve aquí, mire que estoy aquí sudando, la gota gorda, estoy trabajando. Sea, allí va a usar usted present continuous porque es la acción que está... Sucediendo al instante que está hablando. Ok. En as, um, who, Marlene, mentioned, right, that um, we are going to add the ing, se le va a agregar el, el ing a todos los verbos se les puede agregar. Mencionamos que hay diferentes tipos de verbos, right? Uh, we have uh, regulars and irregular verbs, regulares e irregulares. Más adelante usted va a especializarse en identificar cuál es cuál, ¿right? Pero ahorita con que sepa que hay regular y irregular, good, ¿right? So now a todos los verbos yo los puedo transformar a presente continuo progresivo, okay? But we need to follow the rules. No es que dijimos a lo loco a todo ing como caiga. No, we need to follow the rules, okay? And we need to practice the rules para que se me queden, pues, porque si no lo practico, no se me va a quedar. Let's see. Eh, María de Los Ángeles, I guess you raise your hand. Uh -huh. uh, What uh, else? What example, else? And, you know, uh, the ING expressed the, the, uh, uh, the present action in this moment. And an example... Mm -hmm. Uh, Luis and George are playing football. They are in Major League Football. football. Mm -hmm. Ok. Nice, yeah. That's a good example, right? And remember the time expressions, right? Las time mm -hmm. expressions son importantes, right? Mm -hmm. Que usted le, le agregue al final como complemento a la oración del presente continuo um, el, la time expression ¿cuál es la time expression right now, right in, now this in this moment, moment. okay now porque no me va a decir mire yo estoy comiendo mañana no verdad o sea la time expression el complemento del presente continuo tiene que ir acorde al tiempo gramatical right so that means that you will say oh you know what I'm um, learning English in this moment Okay. Ahí está una acción que está sucediendo en el momento y acompañada de una expresión que denote, right? El tiempo gramatical. Nice. What else? What else did you remember for the present continuous? ¿Qué más? Eh, pudiéramos decir como eso es a la estructura de los tiempos, verdad? De en presente continuo, está la afirmativa, la negativa. There we go. Mm -hmm. Nice, nice. Ok, definitely. Okay, as with the verb to be. El verbo to be es lo que usted se lleva para el módulo 2, ¿verdad? So the same story with the present continuous, okay? You need to be able to create positive sentences, negative sentences, and questions. And then the answer, right? También la respuesta. Porque va, uh, va siendo parte, right? Lo mismo. Por ejemplo, una question, vamos a ver. Vamos a hacer el cierre para que usted no se le olvide lo más importante. Entonces, sí vamos a tener que tomar aquí unos par de voluntarios. Vamos a ver. Uh, Marlon. Marlon Antonio. Uh, gave us a question with the verb be. Cualquier sujeto, pero question. Question. Eh, Carlos is not running home because. He has English in class in this moment. Sorry, I got the idea, okay. Uh, Marlon, I got the idea, okay, but you mention a negative sentence and a present continuous sentence, okay. ¿Y eso hay un juego de los dos tiempos gramaticales correctamente, las dos eh, sentences pero era una negativa y una del presente continuo, ¿ok? So vamos nuevamente, ¿ok? Vamos a ver, Ayúdele, Rina Mercedes, ayúdeme. Uh -huh. Necesitamos una question with the verb to be, question, question, question. Usted trate de tener en su mente la estructura. Recuerde que yo le he compartido sujeto, verbo, complemento, sujeto negación, verbo negación, complemento. Eh, y así, es usted, mire. Usted que va iniciando, busque una estrategia que a usted le favorezca. Mire, algo que le puede servir. Por ejemplo, eso. Ponga así, miren, una página, en un papel en lo que usted tenga. Escriba. Ver eh, to be. Formula. Positive sentence. Ahí le mandé una imagen donde está eso. Negative sentence. Questioning. Está la estructura y pégalo ahí, ve. A la par de la almohada donde usted duerme. A la gente de lo, su familia va a decir que está, ¿verdad? Que ya se le pasan, la, se le está agarrando feo, ¿verdad? Por, ¿Por Porque anda pegando papeles. Pero usted lo va a estar viendo allí todos los días, porque pues tiene un momento de que ir a dormir y levantarse, right So ahí va a ir viendo, ahí está la estructura. Y ponga ahora la par, el del present continuous. ¿Ok? Ponga ahí un sticky, un pedacito de papel, eh lo que usted pueda. Y eso le va a ir haciendo que usted de una o de otra manera se le vaya quedando esa estructura. Y cuando le diga a cualquier maestro, deme una pregunta, pum, deme una negativa, pum, déme presente continuo positivo, pum, ¿verdad? Porque la estructura la tengo aquí. Pero si yo me confundo en la estructura, voy a hacer una ensalada. Y ahorita lleva dos tiempos gramaticales, ¿ok? So. Sí, puede escribir, puede escribir en el chat, Sandra, pero no hay problema, ¿verdad? O sea, más adelante el otro módulo usted va a ver el pasado simple, que eso es otro, otro tiempo, ¿ok? No es lo mismo decir yo como que yo comí, ¿right? So, y allá le van a enseñar cómo transformar el verbo a pasado y le van a enseñar la regla de los pasados, que no es la misma regla de los continuos, ¿ok? So, pero si usted lleva ordenadito lo, el conocimiento, no lo va a ir desordenando. Pero si usted medio mastica el verbo to be, medio mastica el presente continuo y medio mastica, se le va a hacer una sola ensalada. Y después va a estar usted ahí todo maniado. Entonces, las estructuras de los tiempos, póngalos ahí, yo no sé, en su teléfono, como a usted se le haga más fácil. Pero que lo tiene que tener claro, lo tiene que tener claro. So, Sandra Elizabeth, go ahead. Tenía una en pregunta. Ok, go ahead with your question. Is she playing the guitar right now? Mm -hmm, that's a good question. Pero esa es una pregunta en presente continuo. Ok, no es en el verbo to be. Si fuera solo el verbo to be, ¿Is she happy now? Simple. Ahora, no está mal, Sandra Elizabeth. Su pregunta está gramaticalmente correcta. Ok. Ahí estamos usando el present continuum. ¿Is she playing the guitar right now? Así dijo. ¿Is she playing the guitar right now? Ok. Y ahí la respuesta, usted tiene que fijarse. La respuesta va a ir acorde al tiempo gramatical. Ok, si yo le digo a usted, ¿Are you happy? ¿Cómo me va a contestar Rigoberto Antonio? ¿Are you happy? Yes, I am. Perfect. Yes, I am. Ok, yes, I am. Si fuera así, si fuera no, no, I am not. Ahora, si yo le hago la pregunta, eh, are, let's see, le vamos a preguntar a. Wendy Patricia. Wendy Patricia. Are you learning English right now? ¿Cómo me va a contestar? Are you learning English right now? Yeah. Ahí no sería yes I am. ¿Y qué más? Yes, Presenté. I am learning. Perfect. Yes, I am learning English right now. Okay. Si me preguntan con el verbo to be, respondo con el verbo to be. Si me preguntan con el presente continuo, respondo con el presente continuo. Ok. So, usted va a ver en el simple present. Eso es el primer tema que va a ver en el otro módulo. Ahí va a ver usted que existen auxiliares. Eso todavía no lo hemos visto acá. Ok. Allá en el otro módulo va a empezar a ver auxiliares. Y. Le van a decir que usted tiene que poner atención al auxiliar con el que le preguntan, porque con el auxiliar que le preguntan, con él se va a responder. Lo mismo en español, ¿verdad? Si yo le dijera a usted en español, mira, eh, no sé, yo le digo a usted, por ejemplo, ¿dónde fuiste ayer? Le estoy preguntando el lugar, ¿Dónde? Le estoy preguntando de ayer, no de mañana, ni de hoy. ¿Dónde fuiste ayer? No me va a decir usted. No, si yo voy a comer mañana. Nada que ver la respuesta con lo que yo le estoy preguntando, ¿verdad? Hace sentido en el español. Lo mismo en inglés. Si a usted le están preguntando, ¿Where did you go yesterday? Pasado, I went to uh, the school. Yo fui a la escuela. Ok. Yo fui a la escuela. ¿Ok? So, eso como le digo, no lo hemos visto, pero lo que yo quiero que me entienda es que usted va a responder con el tiempo gramatical que le pregunta. ¿Ok? A usted le están hablando en el presente simple. Usted tiene que mantener la conversación en el presente simple. No se va a ir a futuro. No se va a ir a continuo. No se va a ir al verbo to be. ¿Ok? So, let's see. Acá Jessica ha puesto en el chat, I am playing. ¿Ok? ¿Am I playing? Sí, está bien, pero esta, esta pregunta está eh, mm -hmm. incompleta, porque eh, jugando, sí yo la entiendo. ¿Am I playing? No, I'm not playing. Oh, yes, I'm playing. ¿Ok? Pero ahí quizás habría que agregarle un poquito, a ¿qué, qué es lo que está. Esté jugando o en algo, ¿verdad? Recuerde que tiene que llevar un, un time reference, ¿verdad? Right? Una, una time expression que acompañe. No está mal porque la estructura ahí la tiene, ¿verdad? La estructura ahí está. So, let's see. Sigamos. Vamos a ver, Mirna Rebeca. Mirna Rebeca, tell us a present continuous sentence, ¿ok? Cualquier sujeto, pero que sea present continuous. I am. ¿Mm? I am. Recuerde I la am. estructura, presente continuo, yo necesito el sujeto. Arisán, ayuda. El verbo to be, que ya lo mencionó, I am. Ahora necesito el verbo base de mi oración y agregarle a ese verbo el ing. I am running in the park. Perfect. I am running in the park right now or in this moment. Ok. Perfect. Nice. Let's see. Uh, María Verónica, regálenos usted una. negative sentence but with the verb to be no continuo solo el verbo to be okay. I am no friend, but... i'm sorry maria veronica one more time Negative, um, uh -huh, negative, pero simple uh -huh. con el verbo to be. I am not a student. Okay, I am not a student. Okay, good. I am not a student. Okay, veamos, Serenia Lavinia. Díganos usted una question with the present continuous but with the subject we. Hoy le vamos poniendo un poquito más. O yo le estoy dando el sujeto. So, we, question, present, present continuous. Uh Ajá, -huh. Uh, what are we um what are we playing? Okay, good. What are we playing now? Okay, ahí ya se me fue esta. más, ¿okay? Porque ya ella me está incluyendo la WH questions. ¿Se acuerdan de las WH, verdad? Yo tengo las yes, no questions. ¿Se acuerdan de eso? Eso se mencionó. Tenemos las yes, no questions que se llaman así porque la respuesta siempre va a ser un sí o un no. Right? Pero también tenemos las WH questions o information questions, que es el ejemplo que Senia acaba de mencionar. Where, uh, what are we playing now? ¿Qué, qué estamos jugando nosotros ahorita? Right. So what are we playing now? Oh, we are playing I don't know. Bingo. We are playing with a puzzle. Estamos jugando con un rompecabezas. Ok. So ahí va bien. Excelente. Okay. Esa es la, la, la lo que yo quiero que todos, ¿verdad? Vayan ahí al otro módulo y, y sean capaces de formular. Ese tipo de oraciones, yo no le digo que va a ser una compound sentence, eso ni lo han visto, ¿verdad? Porque hay oraciones compuestas, simples, pero eso lo va a ver usted después allá, un intermedio en un avanzado. Ahorita usted con que formule una oración simple, pero gramaticalmente correcta, estamos bien, ¿verdad? No va a salir alguien allá mezclando el verbo to be con un sujeto que no corresponde. ¿Verdad? Eso ya lo mencionamos, que eso tiene que estar muy claro, que yo sé que cuál es el verbo tuvi que le corresponde a cada sujeto. Y si usted todavía tiene dudas de eso, mire, la plataforma ahí va a estar. Sí, que chivo, ya terminé la plataforma y me olvido. Y algunas con medio copia, medio con la ayuda la hice. Entonces, ¿qué puede hacer usted? Volver a empezar la plataforma. De todos modos las notas ya se la pusieron. La plataforma iba a estar, no se le va a borrar. Venga usted y empiece otra vez del uno. Quiero ver. Hoy ya tengo un poquito más de conocimiento. Quiero hacerlo a conciencia, no con copiando, sino a, a conciencia, ¿right? Y ver si soy capaz de resolver nuevamente el ejercicio. No quiere lo de la plataforma. Usted tiene un smartphone, right? Un smart TV, un... todo tiene smart ahora, usted, ¿verdad? Entonces busque, solo ponga ahí en Google a bird to be exercise y le van a salir hasta con música si usted los quiere, con muñecos, sin muñecos, como usted lo quiera. O sea, no tiene excusa, no puede decir ah no, hay como la maestra no dio nada, no hay tarea. O sea, usted puede o puede decir mira el tema este del present continuous de los ing a mí me ha dejado exhausto no me acuerdo usted puede ver en YouTube en hasta en TikTok ing form ing spelling así lo va a encontrar ing spelling ahí en un tutorial de YouTube de cinco minutos le van a resolver todo el ing o sea eh, antes nosotros andamos en el gran diccionario cargando porque no estaba la tecnología actual right, so but now you have the technology so usted puede perfeccionar lo poquito que ha aprendido, pero si usted considera piensa, siente que se le dificulta X tema pero no hago nada por afrontarlo, voy a llegar ahí al módulo 2 con la gran laguna y a veces es bien fácil decir, no, es que eso no lo vimos, aunque sí lo vimos, que yo no me acuerdo, yo no lo entendí, es otra cosa, ¿verdad? Entonces, lo, mis recomendaciones siempre son esas, no que usted va a estar, este, qué hace yo, tres horas viendo un tutorial, no tiene tres horas, busque un tutorial de cinco minutos. Y véalo y busque ejercicios y repase la plataforma. El manual ahí lo tiene. Usted sabe que el manual no lo hemos ido resolviendo de principio a fin, sino no, no terminamos. Hay muchos ejercicios ahí que volver a hacer, que rehacer. Un momento que tenga un espacio, usted puede. Bueno, tengo diez minutos que me sobraron de mi almuerzo. Quiero ver el manual, quiero ver si hago un ejercicio. Right. De esa manera es como usted va a ir viendo un avance. Estoy hablando de manera personal, porque esto no es colectivo, esto es individual. Cada uno lo hace como puede en su tiempo, pero si yo no hago nada, esto magia no es, ¿verdad? Lastimosamente. Mágicamente no, no le van a aparecer los verbos en la mente. No sé cuántos de ustedes tomaron el tiempo de por lo menos abrir el PDF y así ah, son siembra. Los que están aquí, o oh, pues ni siquiera lo ha descargado porque sé que está ocupado, pero hágalo. Ok. We are eating pupusas y no lo cuelte, dice Yesenia. My goodness, that's for real, solo es un ejemplo, dice. You are needing a phone. You are not needing a phone. Are you? A food, ok, so, ahí gramaticalmente María la está correcta, ok. We are eating pupusas y no lo cuenta, ok. Lástima que solo es un ejemplo, ¿no? no es real, lastimosamente. Bien, so, ahí vamos bien. So, eh, María Verónica, no sé si tenía una cuestión. Um la verdad que yo hice eh, un ejercicio completo del verbo to y en lo que es la negativa no o sea ya ya no o sea como que estaba hablando ya me quedó claro lo que la, lo que yo le iba a preguntar gracias okay okay so más o menos a claro ahí verdad o sea miren aquí My advice, my advice, así, mi, advice means mi recomendación o consejo, como usted lo quiera traducir la palabra advice, recomendación, consejo, es eh, hacer un extra. Yo sé que usted hace un esfuerzo de venir y conectarse. Si no es, no es fácil, usted viene de trabajar, este, usted viene de. Qué sé yo, de un día pesado de trabajo, familia, qué sé yo, estar en el tráfico es estresante y todo. Y viene usted y, y se mete a la clase, ¿verdad? Con el esfuerzo de estar y, y estar vivo, pues, porque meterse a la clase a dormir es fácil, pero meterse a la clase y estar escuchando, tratar de eh, poner atención y captar y dedicar no está fácil, pero. Si usted, yo siempre digo, usted le gusta esto del idioma, ¿verdad? Porque desde el primer día yo se lo dije, yo no miro a nadie amarrado aquí que está encadenado, right? So you are here because you are interested in the language. Por algo usted quiere aprender. Algo le gusta because of your job, because of your studies, because you want to travel. No sé, por algo está aquí. No se desanime. Alguien me escribió ahí por aparte, mire que yo siento que es muy difícil, que mire que me cuesta, a todos nos cuesta. Yo creo que nadie me va a decir, ah, no, si esto está regalado, a todos me van a decir, mire, a mí esto sí que yo no lo sabía, so we are doing the, the extra mile, estamos haciendo un esfuerzo, hágalo completo. A usted le cuesta X cosa. Busque información de eso que le cuesta. No se desanime, al contrario, yo los animo y los motivo a continuar. Inscríbase, ya está ya en el módulo 2. Alguien dijo es que me da miedo, pero hágalo, hágalo, ¿ok? No tenga miedo, o sea, esto es un proceso progresivo. You will be learning. Alguien me puede decir, el día uno. Ay, no, es que yo no quería ni que nos dijera ni, good evening. Ay, ahora yo le digo, good evening, how are you? Uh, tell us what date's today, so how you feel, how do you spell your name, what is your last name? Todos me contestan. Quiere decir que un avance hemos tenido. Puede ser para unos más grande el avance, para otro puede ser menos, pero algo es algo. Peor es que usted esté en blanco como iniciamos, ¿verdad? Algo ha avanzado. Entonces, obviamente, con el paso de los módulos, el paso del tiempo, su progreso va a ser más notorio, pero no desista, que valga la pena. Digo yo siempre: este desvelo que se echa, no lo deje tirado, ¿no? Por gusto, pues nos aguantamos aquí el sueño todos los días algunos ni 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 la cena porque no han comido todavía van llegando right so siga adelante ok, no se desmotive so María Concepción I don't know if you have a question sí sí buena sí yo que yo quiero preguntarle algo este, ejemplo, yo mi, o sea en lo personal yo soy principiante nunca antes había me había interesado verdad aprender el inglés y sí me interesa aprenderlo por ahora, pero mi pregunta es y sinceramente le digo, a veces me pongo a escuchar y, y todo eso, pero digo, no, esto está difícil pero mi pregunta es, ¿qué, cómo, o sea, ¿cuál sería como quien dicen el ¿cómo le digo la palabra? el mejor camino pues ¿sería escuchando o escribiendo? Ok So, that's, that's a nice question, okay? Mire, el inglés tiene cuatro habilidades, okay? Usted, por ejemplo, eh, comercialmente, comercialmente, hay academias que le dicen, venga, aquí le vamos a soltar la lengua. Ahí ellos se dedican al speaking, 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 speaking. La persona puede hablar, pero llega el momento que le digan, escríbame aquí, no puede escribir nada. ¿Por qué? Porque se... se Hicieron si expertos nada más en una habilidad del idioma, speaking, speaking, y como ya habla, ¿verdad? Ahí va la persona, y no digo que esté mal, o sea, no está mal, pero mi recomendación es ser habilidoso en todas las habilidades del idioma: que usted hable, que usted tenga listening, que escuche algo y entienda qué es lo que la persona está diciendo, que tenga writing, que escriba. Ok, grammar, que usted sepa gramática. Ya dijimos, hay gona, guana, yo le entiendo, pero gramaticalmente no, no es apropiado. Ahora, si usted va a andar en la calle hablando, pues dele, así hablan en la calle, pero no es el objetivo, right? So, my advice a Concepción is be expert in all the skills, que usted se vuelva experto en todo, ¿verdad? Porque se puede dar ahora. Puede ser que alguien aquí en el grupo sea bueno escribiendo, pero no quiere hablar, le da miedo, le da pena. Puede ser que alguien de aquí sea de los más platicones que yo le pregunto y, y me dice hasta de más, pero no quiere leer, le da sueño leer, o lee, pero no entiende nada. ¿Verdad? O sea, la lectura es otra habilidad. So, tenemos speaking, listening, reading, writing. Esas son las cuatro habilidades. Y yo le sumo la grammar. ¿Ok? Alguien por ahí dijo, mire, yo medio charamosqueado con que me entiendan, yo hablo, pero gramaticalmente está incorrecto. Porque imagínense que a usted venga alguien y le diga, este, we is, we is classmates. Nosotros somos compañeros, pero usted va a identificar inmediatamente, we is, eso está mal. Pero me entendió, ¿verdad? No, pues sí, yo lo entendí, pero está malo, ¿me entiende? Porque todas las habilidades son importantes. So, María Concepción, como le digo, dele a todo, porque a veces uno dice, ah, es que como el compañero sí habla y yo no hablo, pero tal vez a usted lo pongo a leer y usted sí puede leer y comprender y tal vez el compañero, no, recuerde que todos somos diferentes, no todos somos hábiles para lo mismo, Verdad, no todos aprendemos de la misma manera. Puede ser que alguien de los de acá solo con escucharme a mí, entiende. Puede ser que alguien aquí, si yo no le escribo en el chat un ejemplo, no lo, no lo capta. Puede ser que alguien, si yo no le mando la imagen ahí al grupo que mire el dibujito, no lo capta. So that's what we do, right? We teachers, we try to use different techniques. For all the students, no puedo yo venir solo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo todo el día porque no estoy siendo pareja con todos, right? So that is my advice. Let's see, we have Luis Armando. I don't know if you have a comment, Luis Armando. Sí, mi pregunta realmente es ¿qué técnica usted nos podría recomendar para poder escuchar, entender lo que se dice y hablar con más exactitud o tratar de hablar lo que se pueda? Ok, Luis Armando. There are many options, Okay, Muchas opciones. Mire, usted tiene un smartphone, ok? Usted tiene un teléfono inteligente, quizás este, la última generación, no sé, yo le veo cara de iPhone a todos, así como de esos teléfonos que son caros, ¿verdad? So, sáquele provecho a ese teléfono. Mire, tarea que le voy a dejar. Si usted quiere, hágalo, si no, no lo haga. Pero si a usted le interesa aprender y practicar y verse obligado a afrontar el idioma, vaya a los ajustes de su teléfono. Cambie los ajustes al lenguaje en inglés, no una aplicación. Vaya a los ajustes del teléfono y cámbielo. Ahí dice ajustes, ahí le va a aparecer lenguaje. No le vaya a dar... Chinese, porque un montón de símbolos le van a aparecer y después no lo va a poder regresar. Fíjese bien que diga English o inglés, como lo tiene en español, va a decir inglés. De ahí le va a cambiar todo, las aplicaciones, todo, 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 todo. Y mire, le digo, solo con eso usted va a aprender un montón de vocabulario. Que si yo le pregunto, por ejemplo, yo le digo a usted, mire, ¿cómo eh, cuando usted está en WhatsApp? que es una aplicación que usamos mucho usted dice mira está en línea fulano está en línea ve me está escribiendo está escribiendo pero es en línea so how do you say that in English cómo se dice eso en inglés Alguno tal vez online no online otro va a decir no si sí, a ver cómo se dice cambia el teléfono a inglés y ahí va a estar obligado a ver esa palabra en inglés. Cuando usted tiene una llamada entrante. How do you say that in English? ¿Cómo se dice? calling, ah, calling. Llamando, pero a llamada entrante le va a decir, como usted va a cambiar su teléfono a inglés, ahí le va a decir incoming call. Saliente, upgoing call. Mire, ve, ya aprendí dos palabras, obligado, porque tengo que responder aquí la llamada que tengo. Right? So, cuando usted hace eso, está obligado. Y si usted trabaja con el teléfono, peor, ¿verdad? Porque va a tener que resolver en inglés un correo. Ya no le va a dar. Bueno, mi teléfono, por ejemplo, está en inglés. O sea, yo a veces digo la palabra en inglés y la gente no me entiende, pero porque yo no lo tengo en español. Por ejemplo, un email, so yo le doy forward, reenviar, yo le doy reply, responder, yo le doy uh, resend, reenviar. So, todo ese vocabulario aquí está en el teléfono, no necesito ir a un maestro que me lo explique. El teléfono me lo enseña a la buena o a la mala porque lo tengo que usar si todo el día paso en el teléfono tiene usted Facebook Instagram, so ya no le va a dar seguir, le va a dar follow a la persona, ya no le va a dar me gusta, le va a dar like, ¿ok? So, palabritas que al final le van a hacer uf, un gran cambio, una gran diferencia, pero si usted lo hace, no es que mire yo lo cambié, porque no le hay, pues si esa es la idea que usted se tope a ley con el idioma y tenga que hacerle frente. No lo haga solo por um, por un ratito, hágalo porque de verdad quiere usted. Y como le digo a Luis, solo ahí, mire, sin necesidad de pagar, comprar, ahí lo tiene, sencillo. Usted pueda que tenga una smart TV, cambie la smart TV a inglés, pueda que usted tenga Netflix, si esté viendo una película, novela, serie, lo que sea. Ya no la escuché en español, es que no le voy a entender. Ah, pues si sí, es que así va a ser al inicio. Pero de una manera, eh, el cerebro va a ir oyendo de una manera indirecta. Y después de llegar a un punto que usted, hey, P, ahí dijo una oración en present continuous, positiva, yo la entendí que dijo. Ok, poco a poco usted va a ir viendo cambios, pero si yo no hago nada. No espere ver resultados, ¿verdad? Si no, no empiezo haciendo algo, ¿no? Un milagro así de la nada. Está un poco difícil, basta chistes hay de esos que una pastilla le van a dar y ya mañana va a hablar, ¿no? O sea, tiene usted que para ver resultados hacer algo. Y como le digo, no es que va a ir a pagar allá al mejor maestro del mundo, no. No necesita. ¿Ok? So hágalo, hágalo, agarre. La lista de verbos. No, es que mire, yo no tengo tiempo de estar escribiendo. Descargue si hay un montón de audiobooks. O sea, ya no necesitan ni leer los libros, ya se los van leyendo ellos. Busque un video. donde vayan los, la, los verbos y los ponen los heads y ahí lo ando escuchando. No necesita estarlo leyendo. So, opciones tienen ustedes un montón. ¿Cuál voy a hacer o cómo lo voy a hacer? Es decisión personal. So, Sandra Elizabeth. No, solo le quería consultar si iba a pasar asistencia. Right now, right now, ahorita, porque ya se nos fue el tiempo. So, but as I told you, mire, es el último día y, y lo que yo puedo hacer este día es darle la, las recomendaciones. Primero, que no se desanime. Es que mucho cuesta, pues sí, si sí, todo lo bueno cuesta, como decíamos, fuera algo malo todos tuviéramos días aquí, ¿verdad? Pero como es algo bueno... Hay que esforzarse, ¿verdad? Algo tenemos que trabajar. So, please let me know if you are here. So, Lucas Estuardo. Ahí está. Eh, nice, Luis Armando. Present. Nice, Luis Omar. Es Marco Tulli. Marco, por ahí lo vi. Uh, María Concepción. Present. Nice, María de los Ángeles. Present. Nice, María Verónica. Present. Nice. Mariela Giamilet. Present. Nice, Marlene Elizabeth. Present. Nice, Marlon Antonio. Present. Good, Mauricio Alberto. Present. Nice. Milagro de Jesús. Mirna Rebeca. Present. Nice. Nelson Josías. Present. Nice. Nubia Yesenia. Raúl Arsenio. Rigoberto Antonio. Present. Nice, Rina Mercedes. Present. Nice, Roxana Guadalupe. Sandra Elizabeth. Present. Nice, Sandra Esmeralda. Present. Nice, Sandra Guadalupe. Sonia Elizabeth. Present. Nice, Walter Abdul. Wendy Patricia. Present. Ok, Walter and Wendy, nice. Senia Lavinia, ahí está. Jessica Guadalupe. Present. Nice. Jessica Bridget, por ahí la vi también. Present. Nice. En Suleyma Melanie. Present. Ok, so miren. Sandra Guadalupe aquí, teacher, me escuché. Ok, ok, ahí está. Miren, prácticamente Igual todos estamos aprobados. Así. Quiero ver de todas las personas que me han respondido el attendance, todos están aprobados, felicidades. Solamente hay aquí dos tres personas, pero ya no. Ya no respondieron el attendance. De ahí todos están aprobados. So continue in the next course, ¿okay? No se desanime que está difícil. El todo comienzo es difícil, ¿verdad? Cuesta uno irse adaptando, pero hágalo. O sea, yo empecé igual que usted, así, en un cursito, ¿verdad? De, del verbo to be. Yo no sabía nada. So y se puede, se puede lograr, pero todo va a depender del de esfuerzo que yo le ponga. Yo entiendo que usted trabaja y eso. Yo no le digo, agarre cuatro horas al día. Cinco minutos, pero bien aprovechados, usted va a ver el cambio. O sea, ahorita terminamos el módulo, si empieza el lunes, qué bueno. Si no empieza el lunes, no es que, ay, vacaciones, Apuesto el otro año, voy a tratar de acordarme del verbo to be. No, vacación no hay. Busque usted la estrategia, la forma como usted va a repasar todo. Viendo el manual, tal vez la guía puede ser el manual o puede ser la plataforma. Y busque, por ejemplo... ¿Qué? Que descarguen no, Duolingo. Duolingo es una muy buena aplicación, va lenta, pero, pero funciona. Y todo lo que sea para mejorar mi nivel de inglés, para usted, bueno, ¿verdad? Busque este vocabulario básico, porque eso es el problema cuando uno va avanzando de los niveles: que usted dice, pero es que no sé cómo se dice tal cosa. Es que yo quiero decir, pues, como no sé cómo se dice, porque no tenemos el vocabulario suficiente. Entonces, busque usted ahí vocabulario básico del idioma inglés, preguntas comunes del idioma inglés, verbos más utilizados que ya tiene ahí una listita. So, todo eso le funciona. Ponga, como le digo ahí, anotado, estructura del verbo to be, que no se le olvide, nunca. Como lo dijimos el día uno, es la base. Si la base está mal, cuando vaya ya poniendo ladrillos más arriba se le va a caer la torre porque la base es importante right so that's my advice believe me that is a big pleasure no sé si yo voy a estar el otro módulo pero esté o no esté yo usted va a seguir adelante y si estamos pues ahí nos saludamos el lunes ahí nos unimos al grupo y continuamos ok next next model okay? so time is over. okay. Tengo que moverme al otro gracias, grupo teacher. igual. My pleasure, okay. Cualquier cosa, pues ahí, ahí tienen mi número. Si nos eliminan del grupo, ya usted sabe que es porque van a crear el otro, ¿verdad? Así que, para que lo sepa y usted. So, time is over. Appreciate, okay. Un gusto en sillos son, ¿verdad? Espero verlos más adelante. Empezando a hablar y hablar porque ya no te callas. So good night. Thank you. Good night. Bye bye. Bye bye. Thank you to me. Gracias por todo. Nice. My pleasure. Thank you for everything. I football. Porque ya